Vale. Bowman, entramos en la provincia de Malta. ¿Tienes datos sobre la zona? Oh, mierda. Debéis de estar cerca del chino. ¿Eso es malo o...? La mayor estrella del narco corrido. La música que ensalza a los traficantes de drogas. Me temo que no conozco su obra. Pues deberías. Es el rostro público del enemigo. Una máquina de propaganda y reclutamiento de voz aterciopelada. Sus fans están tan locos con él que el pasado agosto, cuando se negó a subir al escenario en Anaheim por temas monetarios, el público se rebeló y arrasó con todo. Así que tiene influencia. Averiguad todo lo que podáis sobre la visita del Chido para que podamos arruinarla. Probablemente mantendrá un perfil bajo, pero su agente tendrá distintas reuniones para que el viaje le resulte rentable. Entendido. Buscaremos a ese agente. Si no oís narcocorridos, sois unos mierdas, así que no contéis conmigo. Los narcocorridos son como el gangsta rap del siglo XXI. Palabras duras, música prohibida y chulería en el escenario. Este cabronazo tan sexy es el Chido. De lejos el artista de narcocorrido número uno en el mundo. Sus discos generan millones de dólares cada año. Si no fuese tan amigo de Santa Blanca, querría un hijo suyo. Ahora mismo, este machote tan irresistible compone y canta corridos sobre las historias de los narcos de Santa Blanca, desde Bolivia hasta Culiacán. El Chido. Nombre real, Marcelo Ríos. No es mal tío, solo canta como si lo fuera. También es muy amigo de todos los malotes de Santa Blanca. La Iglesia de la Santa Muerte del cártel patrocina una especie de gira publicitaria y un concierto en Malca. Se supone que el Chido sube la moral y difunde la buena nueva de Santa Blanca. Es una oportunidad de pillar a alguien de fuera con contactos que pueda perderlo todo. Si logramos que el Chido arruine a los suyos, los fiscales de casi todos los países del hemisferio occidental cantarán nuestras alabanzas. Atrapadlo, pero con cuidado. Y por favor, no toquéis esa preciosidad de cara. Ok. Nada, muy hot. Total. Su personalidad, Ed. Su personalidad es hot. Hoy lo llamaremos Amado, pero este hombre es la verga. Un verdadero hombre duro de la ciudad. Hola, Amado. Hola, Perico. ¿Puedo llamarte Perico? Mierda, tenemos compañía. Veo un narco. No los veo. Cerca del helicóptero. No avances. Tenemos a un tipo atacando. Disparando al enemigo. Vale. He oído hablar de un... Seguida la asistencia. Una reunión entre la gente del Chido y unos lugartenientes de Santa Blanca. No conocemos el lugar de la reunión, pero... Un momento. Tenemos la dirección del hotel donde el asistente de la gente pasó la noche. ¿El asistente de la gente? A los del mundo del espectáculo les encanta tener séquito. Así se sienten importantes. Pues vaya, encontremos al asistente. Lo más probable es que nos lleve hasta su jefe. Muy bien. Esta provincia forma parte de su operación de influencia, su máquina propagandística. ¡No! Debemos familiarizarnos con su modus operandi. El hombre al mando es el cardenal. Un cura excomulgado convertido en defensor de la Santa Muerte. También es el consejero espiritual del sueño. Otro a tener en cuenta es Ramón Feliz. Es periodista intachable hasta que de forma inexplicable empezó a escribir para el cártel. A todos los curas les complace oírse unos a otros. Pero como dice el dicho, hablar es fácil. El cardenal sabía que era cierto. Su gente a duras penas sobrevivía y quería hacer algo al respecto. Se vio obligado a ayudar, sin importarle de dónde proviniera esa ayuda.
Pero hubo quien creía que estaba haciendo un pacto con el diablo. Fue expulsado. Perdió a su familia y amigos. Lo perdió todo. Cuando lo encontré, estaba devastado. Lo recibí en Santa Blanca para que predicara la verdad de la nueva fe. Pues todos nos unimos a la muerte en el momento de nacer. Y debemos aprender a amarla más que a nuestra vida. Sagrada y bendita muerte, la diosa de la oscuridad puede librarte de la enfermedad y del mal. ¿Deseas ofrecerle tu corazón y tu alma? Me bautizo en la fe verdadera. Él es mi consejero y mi conciencia. Acepto. La única persona en quien confío con el alma. Influencia, el arte de la persuasión para llegar a los corazones y a las mentes. El arte de agarrar por los huevos y no soltarlos. Esos capullos inteligentes de Santa Blanca han dado con la tecla. No basta con controlar lo que pasa, hay que controlar la historia. El Cardenal, un devoto de la Santa Muerte. Cuando se trata de influenciar a la gente, es una ventaja tener a Dios de tu lado. En este caso, a la Dama Flaca, la Hermana Blanca, la Bendita Santa Muerte o la Santa Muerte a secas. Porque, siendo sinceros, hay cosas que Dios no va a hacer por ti. ¿El Cardenal? Sale en la radio, en la tele, en eventos, en conciertos. Si el sueño controla a la población con sobornos y miedo, el Cardenal los atrapa con algo mucho más poderoso. Sus almas. ¿Te gustaría evitar la condenación eterna? Pues, por suerte, lo único que tienes que hacer es ayudar al cártel de Santa Blanca. En el otro extremo de la balanza está Ramón Feliz, el bloguero de los narcos. No os dejéis engañar por su aspecto tranquilo. Es el experto en redes sociales de SB, su soporte digital. Una historia trágica, Feliz. Era un periodista formal que intentaba desenmascarar al cártel para mostrar lo hijos de puta que son. Pero lo han convertido. Y ahora no para de sacar propaganda de SB como si su vida dependiera de ello. Por su blog, sus redes sociales. Si no sigues al Cardenal, sigues a Feliz. Te atrapan por ambos lados. Estos dos son el yin y el yang de la máquina de influencia de Santa Blanca. Lo sagrado y lo profano. Lo público y lo privado. El corazón y la mente. Ok. Este es un mensaje de las Fuerzas Rebeldes Libres de Bolivia. A todos los soldados de la unidad que nos están escuchando, dejen de luchar por esos extranjeros que están saqueando nuestra tierra y únanse a las Fuerzas Rebeldes. Sigan el ejemplo del General Maro, de Flor de Oro, cuyas armas ahora apuntan al cártel de Santa Blanca. Ahora el cártel es tan débil en la provincia que ya no supone amenaza alguna. E igual que el pueblo ha recuperado Flor de Oro, más y más provincias caerán en nuestras manos hasta que por fin el pueblo recupere el control de toda Bolivia. Juntos podremos construir el futuro que nuestro país necesita. Juntos construiremos una nueva Bolivia. Mensaje de las Fuerzas Rebeldes Libres de Bolivia. No te preocupes. El Flor de Oro, el General Varo de la unidad, ha decidido aliarse con las Fuerzas Rebeldes. Nosotros cada vez somos más y el cártel cada vez está más débil. La situación está cambiando, amigos míos. A todos los soldados de la unidad que nos estén escuchando, a todos los que aún no se hayan unido a nuestra causa. ¿La radio? Una alianza radio entre los Rebelde. Rebeldes y la unidad es algo que Santa Blanca jamás podrá derrotar. Únanse a nosotros. Dejen de luchar contra su pueblo y luchen por su país. Mientras Santa Blanca esté aquí, Bolivia seguirá en pie de guerra. Pero juntos podemos construir el futuro que queremos. Juntos construiremos una nueva Bolivia. Y la musiquita de fondo. No me preguntes porque no lo sé. Especial del sueño en representación de la Iglesia de la Santa Muerte. Hermanos y hermanas.
marcando objetivo. Tiene algunos civiles cerca. Vamos. Un favor de Dios o la santa muerte. Entonces es su sagrado deber ser caritativos. Aquí en Bolivia, nuestra Iglesia de la Santa Muerte estableció los cimientos de una organización religiosa que no solo satisface las necesidades espirituales del cártel, sino que también difundirá la palabra de la Santa Muerte en Sudamérica. Personalmente, destino gran parte de mi fortuna a nuestra Iglesia y les pido que sigan mi ejemplo. Glorifican a Dios y a la flaquita. La Santa Muerte se ha portado bien con nosotros y ya es hora de ser buenos con ella. Este es un mensaje de las Fuerzas Rebeldes Libres de Bolivia. El famoso narco del cártel, La Plaga, fue capturado por las Fuerzas Rebeldes. Ese hombre llevaba años jactándose de sus proezas en las redes sociales. Objetivo marcado, pero hay un civil cerca. Objetivo marcado, está cerca de unos civiles. Bowman, hemos seguido a la gente del Chido a una reunión con Santa Blanca. La gente del cártel tiene muchas ganas de que reparta material promocional. Un camión lleno a rebosar recorrerá esta zona de Bolivia. Intentan aumentar su influencia con el Chido. Ese camión solo reparte propaganda del cártel. Entonces lo estallaremos. A Hall le encanta hacer eso. No podemos volarlo sin más. Seguro que hay un almacén donde guardan más material. Cambiaremos ese camión por uno repleto de C4. Pediré a los hombres de Pak Katari que hagan una copia del camión promocional y lo haremos volar por los aires cuando regrese al almacén por más material. Parece muy arriesgado. ¿Ya tienes un camión? Conseguiré lo que sea necesario. Haceos con ese camión. Y atentos para ver qué más podemos hacer para debilitar la influencia del cártel en la provincia. Entendido. Tendrás tu camión. Ok. Por todos los tres días hasta el jueves, cuando la lluvia viene por la noche y hace mucho viento.
ten cuidado si viaja en las montañas y hasta el fin de semana va a ser mucho viento. Hasta mañana. Francotirador en la torre. Me voy a poner por aquí en posición. Veo a un capitán. Veo a un objetivo. Objetivo señalado. Listos, cuando quieras. Iniciando ataque. Nos hemos puesto en alerta. Por poco. Vale. La gira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Parece que el Chido va a dar un pequeño concierto en un pueblo llamado Humamarca. Bowman, hemos averiguado que tu amigo el Chido va a dar un concierto en Humamarca. Un espectáculo ya. Si es que aquí. No puede ser, Kira. Aquí. Antojándote cada dos por tres. Pues claro, así vas. Así vas. Llamado Pachangón Boliviano. Ojalá pudiera ir. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que asegurarnos de que ese concierto no se celebre. Id allí y haced todo lo posible por clausurarlo. ¿Tienes algo concreto en mente? Solo aseguraos de que no haya música y de que la gente se dé cuenta. Mira, ya he mandado timeout a una persona. Por hablar de el directo de otra persona. Aquí. Ten cuidado. Es que me sabe muy mal que hablen de otra gente en mi directo. Viento fuego. Yo personalmente lo veo normal, ¿vale? O sea. ¡Mierda! ¡Ya la madre! ¡Hay un puntero de soldados gringos acá! ¡Pásenlo! Vaya, vamos. Nos han encontrado. Estos son NPCs. Ay, que por aquí no era. ¡Uy! Perfecto. Mierda, vienen hacia aquí. ¿Qué debemos hacer? Por obvios motivos de lo que... De lo pasado... Hace... menos de 24 horas. Personalmente... no voy a volver a utilizar nada que tenga que ver con el puto rol. Así que para mí eso va a ser puntos de gameto. A partir de ahora. A partir de ahora para mí esos son puntos de gameto. Polla grande no sirve. Mira. Polla grande, jaja. Sí, me sirve. Sí. Pija grande también. Me agrada. Sí, sí. Oye. Espérate. Me agrada. Pues Kira. ¿Sabes lo peor de todo? Tengo por ahí, por detrás, a una persona diciéndome... ¡La Wilds de Goodstar! ¡Por fin! De aquí, si escuchas esto en algún momento, te quiero mucho. ¡Pero mucho! Sí, tengo una persona... ahí...
En plan, oye, pero... Venga, hombre, porfa. Hazle un favor al coche, jubílalo. Vale. Granada. Espérate, ¿era jubilar rollo latino o jubilar bien? Creo que tarde. ¿Habéis oído la explosión? Ha asustado a nuestros amigos. Hecho, hecho, está. No, no, Gar, sí, ya. Por aquí hay una caja de armas. Ahora siento jodido. No he descansado nadita, es un chingo. Guay. Hola. Este documento indica la ruta y el horario del convoy que transporta el coche del Chido por Bolivia. En marcha. Van a llevar el famoso coche del Chido a Humamarca. Vamos a darle una vueltecita para destrozar su credibilidad. A ver qué les parece a sus fans. Ay. A ti ya te mato por gusto. Yo conduzco. Pues... Kira, me voy a poner a hacer mi trabajo de streamer, básicamente, ¿vale? Y cuando termine este juego, vamos a empezar con juegos más pequeños o más grandes, pues no tengo ni zorra idea. O sea, todo depende de cómo funcione todo. Pero me apetece ir probando jueguitos random. Soy el único que ha visto que el hace pup. Sí, hace pup. De ese directo solamente me interesa una sola cosa. Y Paula la mandé a que me lo diga si pasa. Bueno, dos cosas. Solamente me interesan dos cosas. Lo de Tamayo y lo de follacamiones. Ya está. Disparad, venga. No me importan ni siquiera las secciones, me importa esas dos personas. Y como mucho te compraría viviendo en la calle.
¿Está moviendo? Joder, sí, se está moviendo. Y rapidito. A ver si puedo mejorar el escuadrón. Nope. ¿Listos? Vamos, abrid fuego. Bien definido. Objetivo abatido. Vegetales con dibujos pueden vender. En marcha. 8.000 fucking dólares. No, mierda. Bueno, una vez conocí a una muchacha que sabía hacer muchas cosas con un pepino si le pagaba 100 de los verdes. Pero imaginen si le pagaron 8.000. Lo último que haría sería tallar esa cosa. Mierda. Este ¿listos? Disparad. Así es. Disparo a estos cabronazos. Vehículo escolta destruido. ¿En serio? Mierda, sin enemigos a la vista. Están intentando huir en el camión. Vehículo escolta destruido. Estás en apuros, abajo. Nah. Muy bien, aguanta la posición, voy para allá. Hostia puta. Lo siento, amigo, pero necesito este coche. Sal. Bueno, pero ya no tiene escolta. Vamos. Puedo disparar. Allá voy. Para atacar.